Grecia es uno de los territorios europeos donde ahora mismo están llegando más miles de personas en condiciones muy precarias, de mucha vulnerabilidad al territorio griego, en una situación donde todavía no se ha aclarado cuál va a ser la política europea, con un cierre de fronteras. Eso genera una situación de dificultad y nosotros, bueno. Felicitamos al pueblo griego y a Atenas en particular porque se han volcado en hacer un gran esfuerzo para ayudar a estas personas que llegan y queremos agradecérselo porque como ciudad mediterránea entendemos que nosotros también ¿no? nos sentimos interpelados por la crisis de los refugiados y en concreto por, los, por las dificultades que atraviesa eh, Grecia y la, y la ciudad de Atenas. Bueno, estos temas no hace falta comentarlos más porque ayer ya hablamos de, de esto pero sí decir que barcelona como ciudad refugio que ha sido que es y que quiere ser eh, ya hemos dicho que podemos ayudar más queremos ayudar más y que nuestra, nuestro ámbito natural de cooperación y de ayuda y e intervención es la ayuda entre ciudades la colaboración entre ciudades. Igual que ayer firmamos convenios con Lesbos y con Lampedusa de apoyo, eh, con grandes ciudades como, como Atenas, lo que hemos planteado es que en el Estado español hay un compromiso que ya, ya fue firmado, que es el de reubicar ¿no? a miles de personas refugiadas, porque lo que sería injusto y además eh, inoperativo es que pocos países en Europa concentren el, el, la mayoría de las miles de personas refugiadas que llegan. Y por lo tanto, lo lógico es reubicar a las personas refugiadas para que sea sostenible y esa acogida se pueda hacer en las mejores condiciones posibles también para las propias personas solicitantes de asilo. Por ello, nosotros hemos dicho que como Ciudad de Barcelona podemos ayudar más, podemos acoger a más personas, que la ciudad quiere hacerlo. Además, no es solo una iniciativa municipal, sino que nosotros hemos recibido el mensaje de miles de ciudadanos que quieren ayudar, que quieren corresponsabilizarse. Y por ello, como ciudad de Barcelona, nos dirigimos a Atenas para ofrecer este deseo de colaboración y decir que podemos reubicar personas refugiadas en nuestra ciudad. Entonces, eh, nosotros hoy estamos aquí muy felices de poder decir que entre ciudades eh, hermanas con Atenas ¿no? eh, queremos impulsar un proyecto piloto de reubicación. Podríamos empezar por unas primeras 100 personas. La ciudad de Barcelona está perfectamente equipada para acoger a 100 personas y, por lo tanto, nos ofrecemos al Estado español, que recordamos es quien tiene las plenas competencias y los fondos para llevar a cabo la acogida ahora mismo, y es el Estado español que se comprometió hace ya meses a, a reubicar unas primeras 16.000 personas solicitantes de asilo, de las cuales al Estado solo han llegado 18. De esas 16.000 aproximadamente. Por lo tanto, queda mucho para llegar al cupo que se fijó el Estado español. Y desde la ciudad de Barcelona queremos decir que podemos ayudar, que queremos ayudar, que ya hemos hablado con Atenas y que estamos de acuerdo ¿no? para facilitar esa primera reubicación en un proyecto piloto de 100 personas. Y que, por lo tanto, eh, yo hoy mismo enviaré una carta personal al presidente del Estado, al señor Rajoy para decir que efectivamente estamos listos, que entre Barcelona y Atenas estamos de acuerdo y que se dan todas las condiciones para que al menos 100 personas, unas primeras 100 personas que ahora mismo se encuentran en Grecia en una situación de llegada masiva y de cierre de fronteras, pues para que las personas en situación vulnerable puedan tener la mejor acogida y el mejor trato, estamos dispuestos a participar de ese proyecto de reubicación con ese primer proyecto piloto.